Los cadáveres de dos hombres fueron encontrados la mañana de este lunes 11 de enero por habitantes del cantón La Arrinconada del municipio de San Buenaventura en Usulután. Elementos de la Policía Nacional Civil informaron que las víctimas no habían podido ser identificadas y que éstas oscilan entre la edad de 20 a 25 años. Agregaron que fueron asesinadas con arma blanca presentando lesiones en la cabeza. Información preliminar de los agentes policiales señala que el hecho pudo haberse cometido en horas de la madrugada, ya que fueron alertados hasta las 6.45 de la mañana. La PNC señaló que los cuerpos de las víctimas presentaban una sola lesión de arma blanca y que hay aproximadamente 5 metros de distancia entre cada cuerpo. Dijeron además que este sería un hecho aislado ya que el municipio no está fuertemente afectado por la violencia y ejemplificaron que el último homicidio data de enero del 2020 siendo el único asesinato reportado durante ese año la policía nacional civil ejecutó un operativo de búsqueda en sectores aledaños para dar con el paradero de los responsables del doble asesinato pero de momento no se reportan resultados positivos con imágenes de minor lobo y redacción de melvin alas este es un informe para la